Porque sabemos que la tecnología te puede ayudar, pero también puede ser un problema. Para que el usuario no sea el peor de los virus, o simplemente tener un espacio para conversar sobre tecnología, cada lunes a las 18:30 horas, Chile, en vivo y en directo, Rocky. Envíanos mensajes en nuestro chat o redes sociales con tus consultas y trataremos de ayudarte. Y tú también puedes ayudar. Rocky, la tecnología en palabras simples. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Rocket, un programa un poco accidentado. Pero ya les vamos a explicar por qué. Vamos de todas maneras a hacer de inmediato la presentación de que sepa, hacemos del programa para poder iniciar bien y así comenzar y expandirnos en un programa que probablemente va a tener segunda parte. Ya lo saben, Rocket es donde hablamos de tecnología en palabras simples. Lunes 12 de julio y comenzamos saludando a NorteDigitalCloud.cl, proveedores de soluciones digitales en la nube de Google, con productos como Google Workspace, GCP y mucho más. Around the World, casi me sale. En altavoz.net crean soluciones de comunicaciones y comercio en Internet con productos como Janus Prontos y Mail Center. Todo esto y mucho más en altavoz.net. Con Retrox puedes disfrutar de tus videojuegos clásicos favoritos usando hardware moderno. No te compliques con emuladores. Retrox hace el trabajo por ti. Disponible en dispositivos Android y también en Raspberry Pi 3 o superiores. Descarga la versión de prueba gratuita desde retrox.tv. También saludamos a quienes nos ayudan a mantener este programa al aire a través de suscripción o aportes directos en rocket.cl/aportar. Recuerden que ahora la dirección es Rocket. Vamos a hacer de inmediato un saludo a Walla Drake, que no conozco su nombre real, así que él nos dirá si está, siempre está en el chat, así que él nos podría decir que nos hizo un aporte directo justamente a través de nuestro sitio, así que muchas gracias a él y a todos los que también aportan desinteresadamente en este programa. Me refiero a Rubén Taucare, Rodrigo Chang, Samuel Pizarro, Lester Fibla, Sven von Brand, Alejandro Guerra, Jorge Jiménez, Josefina Constantini, Ariel Hernández, Robinson Maureira, Marco Rosas, Pablo Sofán, Ítalo Ramírez y Soto.doces, que siempre lo decimos así porque todavía no tengo idea cuál es el nombre, así que si está por ahí, díganos cuál es su nombre, por favor. Recuerden que estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales de Rocket, obviamente nuestras redes sociales principales. Está toda la información en rocket.cl y también en Viña FM a través del live de Facebook, en Ritoque FM, Facebook también, y en Ritoque TV, que es su canal de YouTube, bolradio.cl en live de Facebook, FM Joven y VM FM también en su live de Facebook. Y luego, las repeticiones en Radio FM o Radio Online se dan en Viña FM en el 107.7, en la señal FM y señal video a las 22 horas, en bol.radio.cl los sábados a las 4 de la tarde, ondacorta.cl los viernes a las 18 horas, FM Joven 91.5, VM FM 107.1 los martes y jueves a las 19 horas en ambas partes. Ahora sí, bienvenido al panel que vemos ahí y vamos a explicar de inmediato por qué lo vemos de esta manera. Franco, Catrín, ¿cómo estás? Muy bien, sí, estoy súper bien aquí. Con mucho frío nomás. Sí, hace frío. Ayer hacía calor y hace frío. Josefina Constantine, ¿cómo estás tú? Buena silla. Hola Alejandro, ¿todo bien? También por acá con frío y con hartas novedades que contarles el día de hoy. Sí, es como la capa de un Jedi la que tiene ahí atrás, así. Como que se le ve así como un poquito más y ahí se tapa con la silla, mira. Y sí. A quien veo... ¿Ah? Perdona. Sí, viste, es la silla gamer de mi hijo, así que mira. Me gustaría ser tu hijo. No, pero, oye, Dr. Linux o Samuel Pizarro, que está desde... eso es Valparaíso, por lo que... Ah, no, eso es Viña. Eso es Viña, ahí está el jornal, de hecho, mira. Oye, detente ahí nomás, ya estamos en fase 3, ahí te puedo disparar nomás. Justamente, ¿cómo está Samuel? ¿Se escucha? Va manejando. Así que... Esto es ilegal. Ah, perdón. Sí, sí, escucha. Hay que hacer ahí no, porque lo tapa justo el micrófono, el posa teléfono. Oye, el taco. Oye, doctor Linux. ¿Usted está haciendo un live como los policiales que hay en YouTube?
De hecho, es un 24-7. ¿Esa, viste? Ah, es un canal de estos 24-7. Bueno, voy a ponerme a transmitir. Como las cámaras rusas. También. Que, tal cual. Sí, oye, también se van a ir agregando nuestros queridos amigos, probablemente tanto Carlos como Robinson, pero están con el mismo problema, esto de la fase 3, esto de los cambios, hoy día los tacos estaban infernales. Yo también estaba en la tarde en otro lugar y yo dije, no, voy a estar a las 6:30, soplado en mi departamento, acabo de llegar, así que estamos todos con retrasos estilo fase 3, como que nos olvidamos un poco de la de lo letargo, bueno, salvo los fines de semana, que acá siempre se llenó igual, pero aquí, así que vamos a hacer un programa entre medio remoto, medio no remoto, pero va a ir funcionando, eso espero. Saludamos también a toda la gente que está conectada y nos está mandando salud y está esperando que nos conectáramos. Me refiero a Pablo Montero, a Careleum, Juan Francisco Lobos Caro, también que siempre está ahí, Víctor Parada, bueno, Drake, ahí está, Eduardo Díaz, ¿qué más? Valerizo. También por aquí, ¿qué más puedo saludar? Déjenme ir viendo los mensajes. Kim Macías, Pablo Montero, ya lo saludé. Bueno, se saluda de nuevo. Bueno, y a toda la gente que está conectada, hoy día vamos a tratar un tema que lo vamos a tratar desde el principio para toda la gente que no entiende mucho la tecnología, pero también vamos a ir nos vamos a ir metiendo en algo que generalmente provoca al menos debate, una conversación, una discusión, por las preferencias que cada uno va teniendo. Pero vamos a ir haciendo una curva hacia arriba, porque también la gente que está tomando el programa y que no entiende mucho de tecnología, pero escucha todos los días hablar de tecnología, lo primero que le preguntan a veces, oye, ¿y qué sistema operativo tienes? Y queda con así el signo de interrogación en la cara, porque no tiene idea de qué estamos hablando con un sistema operativo. Vamos a profundizar en ese tema. Josefina, me estás pidiendo la... Alejandro, quería agregar a lo que tú estabas comentando, que como esto va a ser desde lo más básico, vamos a ir subiendo de nivel a nivel, y si es que el día de hoy no alcanzamos a tocar todos los temas, vamos a hacer una segunda parte para que podamos transmitir el mayor conocimiento posible de los diferentes sistemas operativos que existen. Sí, por supuesto, y nuestra comunidad, que es más entendida en general, quiere aportar algo de lo que vamos diciendo, por supuesto, ahí metan la cuchara y nosotros vamos a ir leyendo los mensajes, porque la idea es que aquí nosotros no somos los que más sabemos, sino que somos los que tenemos la posibilidad de transmitir, le poder hablar de tecnología, pero también están ustedes para apoyarnos y también para preguntar. La gente que de repente no entiende algún término que estemos hablando, nos puede preguntar, puede dejar su mensaje en las transmisiones. Recuerde que todos los rockets desde 2018 a la fecha están registrados en nuestro Facebook y en nuestro YouTube. Así que, y en las redes sociales en general. Así que, nada, vamos a partir con lo más básico, tal vez una breve introducción, y vamos a ir avanzando de poquito. Algo tocamos hace unos programas atrás sobre qué es un sistema operativo, pero vamos a irnos hoy día, vamos a partir con lo más básico. ¿A qué se le denomina un sistema operativo? Y ¿cuál podría ser el primer sistema operativo que se usó? Y ahí tengo una pregunta, así que vamos, Franco, si te parece, podríamos definir qué es un sistema operativo y obviamente qué hace un sistema operativo. Ya, mira, todos los equipos que nosotros usamos en la actualidad tienen algunas cosas en común. Son equipos, voy a mostrar solamente este de ejemplo. En un equipo tenemos los circuitos del equipo, ¿cierto? Pero también hay interfaces. Por ejemplo, están los conectores al monitor, los conectores de sonido, los conectores de red, de USB, etc. Una placa, que puede ser una placa de un teléfono, una placa de un computador, una placa de un sistema que va metido en un auto. Todo esto, este hardware siempre necesita comunicarse con el exterior. El problema es que imaginen que cada aplicación que uno quisiera hacer tuviera que implementar toda la comunicación con el exterior. O sea, si tú quisieras hacer una aplicación que use el puerto USB, imagínate si tuvieras que hacer todo el código para manejar el puerto USB. Sería súper complicado. Entonces, en vez de que cada aplicación tenga el código para manejar cada uno de los dispositivos que se puede manejar a través de esta placa, se escribe solamente un software que se llama sistema operativo
Y ese software se encarga de hacer las conexiones básicas, hacer que el sistema funcione, hacer que el sistema muestre algo en pantalla, que se pueda comunicar por la red, que pueda emitir o grabar sonido, entre otras cosas. Ese software, que es el sistema nativo, permite que las aplicaciones solamente se preocupen de implementar lo que necesiten. Por ejemplo, si quieren abrir una ventana, desplegar una ventana, le piden al sistema operativo que despliegue la ventana y el sistema operativo se encarga de desplegar la ventana. Entonces, las aplicaciones corren sobre un sistema operativo y el sistema operativo se encarga de conectar esa aplicación con el hardware. Y ahí empieza la parte que algo habíamos conversado de que existían como distintas familias de sistemas operativos. Tenemos los sistemas operativos de los, por ejemplo, de los teléfonos, que son sistemas operativos diseñados para correr un teléfono, por ejemplo, para poder hacer llamadas, recibir llamadas, enviar mensajes, recibir mensajes, conectarse a internet, apagarse, mantener la batería, etcétera. Dale. Es que yo creo que deberíamos ir un poquito más atrás y también te voy a hacer con una típica pregunta. Cuando compraba uno, a veces iba a comprar una placa, o sea, un computador más que una placa, y decía, trae FreeDOS. Ese era el sistema operativo. Entonces, la gente, el común de los mortales, dice, oye, pero un sistema operativo, no sé, pues Windows, pesco el mouse, muevo, abro ventana, ejecuto. Entonces, entiendo, por lo que tú estás diciendo, que el sistema operativo es el programa base que trae el computador para operar, y sobre ese programa, las demás aplicaciones que nosotros tradicionalmente usamos se basan en ese programa para hacer llamados y ejecutar distintas cosas. Pero un sistema operativo, para la gente que, insisto, no entiende mucho y está tratando de entender qué es el sistema operativo, puede ser incluso una línea de comando. Nos referimos por acá, por ejemplo, como decía Víctor Parada, el primer sistema operativo que conocí fue DOS de la Atari. Muchos por acá también, si usábamos computadores muy antiguos, lo primero que entramos era a DOS, cargábamos con un comando un disco de 3/4 y, no sé, pues comenzábamos a cargar un juego o un software que se quería usar. En el fondo, es para dejarlo como más claro, el sistema operativo es el programa que opera el computador de base. ¿O estoy equivocado ahí? Claro, es el programa que permite que puedan correr otros programas. El caso es como, es como el controlador. Ya. Claro. Por ejemplo, tiene todas sus funciones de administrar los recursos. Por ejemplo, si hay una sola pantalla, esa pantalla puede ser compartida entre varias aplicaciones y el sistema operativo le da un pedacito de pantalla a cada aplicación. Si es que la aplicación va a una sola al sonido, el sistema operativo se encarga de tomar los distintos sonidos que se quieren ejecutar, combinarlo en uno solo y tirarlo por el hardware. El tema de los drivers también. El sistema operativo maneja los controles de los drivers. Los drivers son pequeñas componentes del sistema operativo que se encargan de conectar un dispositivo con el resto del sistema. Entonces, por ejemplo, se definen familias de dispositivos, las pantallas. Entonces, existen los drivers de las pantallas. A una aplicación normal no le interesa que tu monitor sea un Dell o sea un ViewSonic o un LG. Solamente sabe que hay una pantalla en donde puede dibujar y el sistema operativo se encarga de desplegar esa pantalla a través de los monitores. ¿La BIOS sería un sistema operativo también? Claro, es un sistema operativo, bueno, muy básico, que permite acceder al disco y acceder a la pantalla en formato de texto. Eso es lo que permite hacer la BIOS. Y es como, bueno, los sistemas se cargan en capas. Tú enciendes el computador y se ejecuta un programa que viene metido dentro de la placa, ya sea BIOS o ahora se conocen las famosas UEFI, ¿ya? Son programas que corren sin tener que acceder a ningún tipo de almacenamiento. Están metidos dentro de la placa. Y ese programa lo que hace es cargar el primer sector del disco y lo ejecuta. Y normalmente ese primer sector lo que hace es cargar el resto del sistema operativo desde el disco. Ese es como el mecanismo de partida. Entonces, el BIOS no es algo que uno use directamente, sino que el sistema operativo se apoya en BIOS para poder ejecutarse. O sea, es decir, es como un sistema de más bajo nivel todavía para que el sistema operativo que uno obtenga o que prefiera usar, claro, tome los datos desde ahí, en el fondo, tome las configuraciones. Claro. Por ejemplo, el DOS que mencionaba, el de PC, era un sistema operativo muy básico que es un poquito más arriba del BIOS. Hace hartas cosas, cargar archivos,
formatear unidades, tiene conexión a red en algunos casos y permite ejecutar otras aplicaciones. Eso es lo que hace el DOS. Pero, por ejemplo, no tiene herramientas para manejar sonido o para manejar gráficos. Entonces, cada programa tenía que implementar su propio mecanismo de hacer sonido o generar gráficos. Hoy aquí Ricardo Reyes pregunta, ¿eso es como EEPROM? Pero no sé si se refiere... La EEPROM es... Es que también hay un comentario anterior de Caerelum que dice, tengo un enlace a una conferencia de PyCon del 2015 sobre boot de línea de comandos de Python. Sí, sistema operativo. Entonces debe ser algo a lo que te referías tú. Ahí se desarrolla desde... Es que ahí se confunde un poco. El tema de la línea de comandos es una forma de interactuar con el computador, pero no es en sí mismo un sistema operativo. El sistema operativo te permite correr una línea de comandos y te permite correr aplicaciones gráficas. Justo antes estábamos conversando con la José del el caso de ella. Cuéntame un poquito, José, de la línea de comandos. Ah, bueno, que en mi caso en particular yo me inclino por un sistema operativo que son los iOS, básicamente porque para mi trabajo lo que yo necesito es tener un terminal donde pueda utilizar líneas de comando Linux. El Mac me lo entrega todo rápidamente, básicamente porque tengo el navegador, tengo el terminal, incluso también pudiese utilizar un Linux, pero por algo de gusto, prefiero el Mac. Y no necesariamente necesito otro sistema operativo porque este ya viene basado en un Unix. Entonces, lo que hace, me permite ejecutar las líneas de comando rápidamente para poder asistir a mis clientes o poder hacer algún tipo de consulta DNS, etc. Ya, eso nos da paso, entonces, ahora llegó Samuel, que ahí está, parece que acomodándose. Se mueve la cámara. Eso nos da paso, entonces, Samuel. Sí, pero, antes de eso, es que quedo en el aire la pregunta de LeBron. La pregunta que está ahí de Ricardo Reyes. Sí, dale. Ya, LeBron es una memoria que permite almacenar datos o código. Y esa memoria normalmente se usa para almacenar la BIOS. Cosa de que tú pongas esa memoria dentro de la placa madre y cuando encienda la placa madre, lo primero que lee es la memoria EEPROM. Ahora, la EEPROM es una tecnología que es el nombre de una tecnología. Hoy en día las memorias de las placas madre usan otro sistema que se llama memoria flash, por ejemplo, que tiene la gracia de que tú vía código la puedes sobreescribir, entonces pues, la BIOS la puedes actualizar. Con la EEPROM tendrías que sacar el chip, ponerlo en un grabador de EEPROM y hacer el mismo show. Entonces, EEPROM es una tecnología solamente para implementar memorias de solo lectura. Samuel. Sí. ¿Dónde está Samuel? Bien, pues ahora sí, ya salí del taco, jaja, para Carlos. oye, solamente, no sé si, porque en un momento me corté, pero por ahí escuché que el sistema operativo era el programa. No, es un conjunto de programas, porque podría quedar la idea de que el sistema operativo, por ejemplo, es el kernel, y no lo es. Es un conjunto de programas. O sea, es el software. Es el software, el conjunto de software. Y utilidades, antes decían utilidades porque incluso pueden ser herramientas físicas, que hacen que tu computador funcione. Esa es la descripción, parece que de Tannenbaum en todo caso, pero ha variado un poco. Y la de Richard. Es la de Richard, ¿no? Sí, es la de Richard. Pero básicamente hacen que tu máquina funcione. Hay máquinas que no tienen sistema operativo, por supuesto. Hay máquinas ahí que no tienen sistema operativo. Bueno, aquí Caerelum aclara o dice que la conferencia de PyCon es porting Python to run without an operation system. Ah, ok. Así es. Ojo, chicos, poniéndonos en contexto en temas de cuándo partieron los sistemas operativos, tenemos que comentar que el primer sistema operativo fue lanzado en los años 50, si no me equivoco, por IBM. Creo que se llamaba IBM 704 el computador. Y que, ahí desconozco, pero seguramente... Sí, pero que su función era en el fondo dar paso a
hay instrucciones. Una, o sea, partía una instrucción, terminaba otra, partía una instrucción, seguía otra. Y en los años 60 creo que fue cuando se lanzó Unix como tal, así que ahí el doctor me puede complementar. Mira, lo que yo recuerdo de mis clases es que en realidad en un principio el sistema operativo era, por favor, de que las computadoras eran tarjetas perforadas nomás. Entonces tú tenías que correr tus tareas literalmente en tarjetas perforadas. Por lo tanto, hubo que tener un orden en todo esto. Y el primer sistema era una persona, en realidad, que era el que se encargaba de no sé, un alumno tal vez, de ejecutar las tareas del profe. Pues imagino que con una nota más o con una manzana más, podía hacer que tu tarea tuviera prioridad por sobre la otra. Pero como nace de la necesidad de ejecutar tus tareas. Entonces, por ahí tal vez escribió el primer sistema operativo precisamente como simplemente como organizador de recursos, en este caso, de tareas. Y una de las primeras tareas, si no me equivoco, era manejar la memoria. Y en ese minuto la memoria era el disco también. Sí, que había disco. Como cuando las operadoras, ¿a quién va a llamar? Pecan el cable y lo llevan para el otro lado y te hacían la conexión del teléfono en el fondo. Era manual. Claro, tenías que llegar con un alto de tarjeta, entonces tome ahí viene y... O las ponías tú, se las pasaba alguien para que las pusiera y ahí, cuando terminaba la máquina, tenían que entregarte tu resultado, pero eso fue dejado de lado después. De hecho, habían sistemas que ordenaban automáticamente, si no me equivoco, son esas máquinas IBM, y de hecho creo que previa a la IBM, hacían esa pega que básicamente era controlar input-output y ya. Olvídate que habían terminales, tampoco habían terminales, no, son relativamente nuevas las terminales en estas máquinas. Entonces, mira, vamos avanzando también, hacemos la cara un poco más para ir entendiendo, porque ya tenemos un poco la base de lo que hace el sistema operativo, que es lo que es, que ya lo estábamos hablando. ¿Y cuáles son los tipos de sistemas operativos hoy día que existen? Para ponerlos como en clasificación. No sé, están los móviles, los de escritorio. Franco, ¿cómo podríamos ir como ordenando y definiendo cuando uno va haciendo como una categoría de sistemas operativos? Sí, algo habíamos mencionado de que existen sistemas operativos para distintas áreas de la computación o de los dispositivos. Entonces, hoy en día tenemos los sistemas operativos que vienen en los móviles. Por ejemplo, los dos principales hoy día son Android e iOS. Cuando uno compra un teléfono, normalmente, bueno, todos los Apple vienen con iOS y el resto del mundo está usando Android. En el caso de los computadores, los más comunes, los computadores de escritorio, los más comunes son Windows, que casi todos ocupan. La gente que usa computadores de Apple ocupa el sistema operativo OS X y también hay gente que usa otro sistema operativo que se llama Linux, que es algo así como primo de OS X porque tienen algunas cosas en común. También hay otros sistemas que operan en los servidores, por ejemplo. Generalmente lo que más se ve son sistemas basados en Linux. Cuando uno se conecta a una página web, esa página web está corriendo en un computador y ese computador tiene un sistema operativo y ese sistema operativo generalmente es un Linux. Pero también hay otros sistemas operativos que son de propósito específico. Por ejemplo, el automóvil, si es que tiene algún sistema con computadores, también tiene una especie de sistema operativo corriendo. O los televisores, también tienen, los televisores, sobre todo los smart, tienen un sistema operativo corriendo. Aunque hoy en día casi todos han ido tendiendo hacia sistemas basados en Linux también para los televisores. ¿Y las IOT? ¿Los sistemas de...? En general son Linux, pero Microsoft también ha hecho versiones de Windows especiales para ese tipo de dispositivos. En algún momento también existió un sistema operativo que se llamaba Mac OS X Server. No Server, sino que Server. Y fue un sistema operativo para servidores que al final no prosperó, desconozco los motivos, pero como que Linux tomó toda esa área. Ahora, mira, quiero contar una pequeña historia. Hace tiempo no cuento historia. Sí. Casi todos los sistemas operativos que tenemos hoy día, en los teléfonos, por ejemplo, televisores, en los autos y en muchos escritorios, están basados en Unix, el sistema operativo Unix. Hasta las lavadoras y los refrigeradores, así que podríamos estar conversando a rato. ¿Ya? Y el,
Y el sistema operativo Unix derivó en Linux por un tema de, o sea, por varios temas, pero entre ellos uno de los problemas que había que, es que había muchas versiones de Unix diferentes y antes había que pagar por el sistema operativo Unix y había que pagar harto. Era súper caro si tú querías tener un servidor con Unix. Pero el sistema operativo Unix se origina en los laboratorios Bell casi por accidente. Resulta que los laboratorios Bell estaban con una universidad que no recuerdo cuál es, estaban desarrollando un sistema operativo que era así espectacular. Era el mejor sistema operativo del mundo que se podía crear en ese momento, el año 70. Y este sistema operativo se llamaba Multics. 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 ¿Ya? Y era tan complejo, y llevaban tantos años de desarrollo y recursos gastados, que llegó un momento en que decidieron darlo de baja, porque ya no lo podían seguir desarrollando. Entonces, los que estaban trabajando en el sistema Multics y que no estaban de acuerdo con la filosofía de Multics, comenzaron a desarrollar un sistema operativo propio que se llamó, en vez de Multics, se llamó Unix, unido. De ahí viene el nombre. Y ellos tuvieron el problema de que para poder desarrollarlo y probarlo dentro de Bell Labs necesitaban recursos, necesitaban computadores. Pero no les querían comprar computadores. Entonces creo que se engrupieron a alguien para que hicieran una orden de computadores y compraran hartas máquinas. Y lo primero que empezaron a hacer sobre Unix fueron juegos. Y al tener juegos en red, hacía que otras personas de otras partes de Bell Labs también pidieran computadores para poder jugar a los juegos. Y ahí crearon Unix y crearon los mismos tipos que eran el lenguaje C. Esto fue en los años 70. De ahí viene C, o sea, viene del principio, por decirlo así. Claro, el lenguaje C se creó para poder programar el lenguaje, o programar Unix. Antes los sistemas operativos se programaban en código máquina, se programaba directamente con el hardware. La gracia de Unix, al haber sido escrito en C, es que el Unix puede correr en muchos tipos diferentes de hardware. Y es por eso hoy día que, por ejemplo, mi teléfono que tiene Android, por dentro tiene un Unix. Y si ustedes tienen un iPhone, por dentro también tienen Unix. Y estos equipos se crearon, no sé, se empezaron a crear el año 2008, 2007. Entonces, claro, fue una... Pero es que eso me hizo recordar de que en su tiempo, un poco toda la complejidad de manejar archivos entre Windows y Mac, que no eran compatibles, no era compatible el archivo entre uno y otro, era todo una... un problema, digamos, que yo me imagino que también hacía que la compañía que tenía menos salida, en este caso en ese tiempo Mac o Apple, tenía más problemas para hacerse más masivo, porque en el fondo la masividad estaba por el otro lado, por Windows, y tú no podías ir, me refiero a un usuario simple, común y corriente, le costaba, oye, ¿cómo lo hago? No son compatibles. Claro, es que también ahí está el tema de hacia dónde apunta cada sistema operativo, porque tienen orientación, no son... Salvo Windows, los sistemas operativos en general como que no son tan de propósito general. Pero eso es como para más adelante en nuestra pauta, sí. Me fui para el otro lado. Vamos a, no sé si pausa el tiro o para seguir con el... Ya, vamos a ir a una pausa de inmediato. Una cortita pausa, ustedes saben cómo son las pausas de Rocky. Esperamos que sean más largas en el futuro, pero por ahora son cortitas. Y volvemos de inmediato y seguimos con este tema que nos queda rato para ir recorriendo. Y lo que no alcancemos, por supuesto que vamos a hacer la parte 2 y a veces tenemos esta parte 3. Pero las segundas y terceras partes en Rocky son buenas. Ya, vamos y volvemos de inmediato. Creo que nuestro amigo David está dormido. A ver qué pasó con David, nos está mandando un mensaje. Entonces, sigamos. Sí. ¿Ah? Sigamos, sí, hasta que se despierte David. Ahí está. Estaba en un taco. Ya, ahora sí, David. Nos vamos a una pequeña pausa, oso, y volvemos. Con Retrox puedes disfrutar tus videojuegos clásicos favoritos usando hardware moderno. No te compliques configurando emuladores. Retrox hace el trabajo por ti. Retrox está disponible para dispositivos Android, Raspberry Pi 3 o superior. No pierdas la oportunidad de jugar. Descarga la versión de prueba gratuita en retrox.tv.
Norte Digital Cloud es el partner estratégico que las empresas necesitan para solucionar sus problemas digitales. Con profesionales especializados en la nube de Google, Norte Digital Cloud cuenta con presencia en 6 países de Latinoamérica, ayudando a empresas grandes, medianas y pequeñas a mejorar la productividad de sus equipos y la seguridad de sus datos a través de la implementación de los servicios de Google Cloud. La nube de Google provee a las empresas las herramientas de tecnología más innovadoras, necesarias para escalar y adaptarse rápidamente en un entorno dinámico. Obtén la libertad que tanto deseas con Norte Digital Cloud. Ya, ven ya. Que era cortito. José, ¿querías dar tú un anuncio o no? ¿O me equivoco? Sí, mira, quería comentarlo con la comunidad de Rockit, contarles que soy la embajadora de la ECO en Chile, de la ecoparty.org. La ECO Party es uno de los eventos de ciberseguridad más importantes de Latinoamérica, es una de las conferencias que tiene más renombre a nivel internacional, y con el fin de que se puedan aproximar a esta conferencia en la región o en el país, lo importante, se me fue la onda, que se puedan aproximar en la región. Entonces, para eso me nombraron como embajadora de la ECO, para quien tenga dudas, consultas, dificultades en relación al evento, se puedan poner en contacto conmigo a través de las diferentes redes sociales mías. Incluyendo también. Ah, por si acaso. Cuénteme. José, además de las mismas conferencias, también tú me contaste que hay todo un aspecto de academia. Sí, existe lo que es la academia de la ECO Party, que en el fondo es la Hack Academy, donde hacen cursos especializados en ciberseguridad. Y como, claro, esta es una conferencia de InfoSec en general, o de ingeniería, también están abiertos a recibir otras temáticas, pero la academia como tal está 100% enfocada en todo lo que tiene que ser con ciberseguridad, tendencia, etcétera. Y lo otro que les quería comentar es que la ECO está escogiendo su eslogan para el 2021, así que les voy a dejar en el chat el link para que vayan y vayan a hacer su votación sobre el eslogan de la ECO del 2021. Yo ya voté por la mía, que está muy bueno. Y se hacen, primero se capturan los con más votos, después que se capturaron estos con más votos, se vuelve a hacer otro sorteo para, otra votación, perdón, para poder capturar el mejor eslogan y el que más le gusta a la comunidad para la ECO Party. Súper. Entonces, la ECO Party, aquí está también junto a Rockit, con su embajador aquí presente. Ya, continuemos con lo que estábamos, porque este es un tema que da para largo y vamos probablemente en cada punto nos vamos a ir encontrando cosas, como ahí están comentando lo de BIOS, que también ahí nos podrían comentar de qué se trata, pero vamos con un poco haciendo también el resumen. ¿Cuáles son los sistemas operativos hoy día que más se conocen o los más usados? Para hacer unas reseñas cortas de cuáles son cada uno. Yo sé que aquí algunos van a decir, yo uso ese, pero... Vamos viendo de poquito cuáles son los más conocidos. Creo que podríamos partir por Windows, ¿no, Franco o Samuel? El que quiera. No sabía, pero Franco. Pero que faltó una parte, creo que faltaron algunas cosas ahí, por los tipos de sistema operativo. Claro, lo que pasa es que nos estamos enfocando en un tipo de sistema operativo, si vamos a ir a Unix, Linux en general, a Linux, Mac o Windows como sistema operativo, nos vamos a enfocar en el área del desktop, que es lo que, ¿cierto? Entre el desarrollo de Linux, ok, pero es que hay tipos de sistemas operativos también, ¿po? Hay sistemas operativos que funcionan como, bueno, este gato se le echó a perder el sistema operativo. que funcionan en tiempo real, que está ahí, son sistemas operativos, de hecho llaman RTOS, y eso comúnmente están en dispositivos que son embebidos, en donde tú necesitas una orientación a eventos que vayan pasando y poder manejarlo rápidamente.
Por ejemplo, esas camaritas chiquititas que yo mostraba el otro día, esos tienen adentro de esos. Comúnmente el chip ESP32 tiene un sistema operativo basado en RTOS. De hecho, los sistemas RISC, aparte que puede correr Unix, el RISC 5, aparte de poder correr Unix, también corren RTOS, porque están hechos para manejar múltiples tareas, pero Se nos está pegando todo. su pega es manejar eventos de cosas muy rápido. No sé, en los aviones, por ejemplo, ¿cierto? Tú no querés Windows ni Linux, tal vez en un avión, porque necesitas un sistema operativo que responda muy, muy rápido. Las consolas tienen, a veces, muchas tienen un Linux intermedio, pero tienen varios cambios que lo hacen ser, claro, ocupan el kernel, yo creo que para ocupar el stack TCP/IP y algunas otras cosas, pero lo demás son varios cambios. Entonces, hay familias, y hay una cosa que se mencionó ahí, creo que Franco dijo, sí, Linux partió siendo estándar, entre comillas, Unix, pero empezó después a derivar. De hecho, el estándar ahora es POSIX, que básicamente es como, no me acuerdo el acrónimo de POSIX, ahí si estuviera, o tal vez Franco se acuerda, Portable Operating System Interface, creo que es, y es, la X es de for Unix. Básicamente es una forma de no decir, oye, esto es Unix, pero en realidad no es Unix, por licencia, porque Unix era un sistema operativo pagado. Y una especificación, de hecho, de un sistema operativo más que un sistema operativo en sí. Y Linux empezó a derivar del estándar POSIX, de la IEEE, y hoy día, en día, bueno, no sé en qué estándar estamos ya, a esta altura no recuerdo, pero Unix empezó a desaparecer. Creo que IBM todavía mantiene el sistema Unix por ahí, basado en Unix, y no sé si, por ejemplo, Mac, perdón, esté basado en totalmente Unix o en realidad soporte el estándar POSIX, que lo soporta Microsoft también, lo soportan varios. Ahí, no sé si la suena Windows Subsystem for Linux. Hay varias implementaciones de POSIX para que pueda funcionar. Por eso es que funcionan algunas cosas. De hecho, un compilador de Microsoft estaba leyendo, aquí mismo lo tengo frente, compila en el estándar POSIX. Claro, lo que hace es que POSIX define como un grupo de funcionalidades que se espera tener un sistema basado en Unix. Y los distintos sistemas operativos actuales implementan esa parte fundamental. Pero de ahí hacia afuera pueden hacer lo que ellos quieran. Por ejemplo, el OS X, si bien es un sistema Unix, y uno puede compilar un programa para Unix y va a compilar en OS X. A la hora de usar recursos exclusivos de OS X, ahí ya uno se sale de lo que es el estándar POSIX. Eso. También tenéis, no sé, me imagino que la gente quiere que le hablen del kernel, que es como la estrella de lo. Cuando dice sistema operativo, la gente quiere ver sangre comúnmente y quieren que hablen de lo que kernel es mejor, ¿cierto? Y ahí viene tal vez lo que estaba preguntando, no sé, si está, y es por eso, Alejandro, por el kernel NT, Linux, el Ya, Match que usa es que justo. BSD, dale nomás. Samuel, y entonces, ya que tocaste el tema del kernel, ¿qué es el kernel? Se escucha, pero fallo de kernel en el caso de Windows. En fin, ¿qué es el kernel? Es el programa ¿Se que en escuchó? realidad es el que se definía en un principio, definía el kernel como el sistema operativo. Es el encargado de manejar los recursos de tu máquina. Si me lo hacía así como bien por encima, y proveer una interfaz estándar para los programadores o para los programadores y para las aplicaciones. Una definición muy, muy sencilla, tal vez alguien la pueda simplificar, pero básicamente es el sistema que controla todos los recursos de tu máquina y te entrega una interfaz de programación estándar para los programadores y para que los programas puedan utilizar de forma estándar, no sé, ir a guardar un archivo, por ejemplo, para que no tengan, como decía Franco, no tengáis que ir a encargarte, ¿cierto?, de escribir en el pendrive marca, cualquier marca, ¿cierto? Simplemente tú como programador dices, quiero guardar un archivo e incluso el usuario elige dónde guardarlo, no es el programa lo recibe como una variable. Entonces te entrega el kernel te hace la pega de proveerte una interfaz estándar y de controlar el acceso a los recursos para los programas y para el usuario. O sea, el Seguía, kernel. ¿no? No Se te quedó pegado, escuchamos. Alejandro. Ahí se nos quedó Yo no sé pegado, si mi pero amigo me escucha. súper pegado el Alejandro. Estáis pegadísimo, Alejandro. Sí, aquí. Sí, tengo BT robo, entonces tengo un problema. Pero ahora volvió. Cuando haga la pregunta, sabe que es pegado. Ahora De hecho. sí.
Sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya, bueno, pero tenía razón en todo caso, Samuel, no íbamos a dedicar a los sistemas operativos de escritorio en el fondo, porque si no, vamos a hacer un abanico gigante y podríamos tener 10 sesiones de parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, vámonos de a poquito y primero vámonos por lo menos con el escritorio. Sabemos un poco que en los móviles básicamente se acotan a dos, que es iOS y Android, en su mayoría, aunque hay otros proyectos también, pero... Nuevamente. Tiene que ser más rápida la pregunta. Tiene que ser más rápida la pregunta, Alejandro. Se pegó, ¿no? Se pegó en la mitad de la pregunta, sí. Y de nuevo. No, tengo problema interno. Ya, pero mira, para darle fluidez, ya, una de las cosas que. Entonces, ¿saben qué me desconecté? No, una de las cosas que iba a comentar era cómo llegamos acá. En el mundo del sistema operativo de escritorio y así como para breve historia de Windows, lo que día usa casi toda la gente es Windows, un sistema operativo de Microsoft, pero que tiene una base en otros sistemas operativos previos que era mucho más sencillo. Inicialmente existía un sistema operativo que se llamaba CPM. Y CPM tenía la gracia de que también era, hasta cierto punto, era portable. Entonces, máquinas de distintos fabricantes, estamos pensando en los años final de los 70, inicio de los años 80, máquinas de distintos fabricantes podían correr el sistema operativo CPM y podían correr aplicaciones para CPM y esas aplicaciones funcionaban independiente de la máquina, hasta cierto punto. Por ejemplo, había un editor de texto que se llamaba WordStar y ese editor de texto estaba hecho para CPM. Entonces, tú podías correr el editor WordStar en un computador de una marca o en un computador de otra marca en el tiempo en que todos los fabricantes hacían distintos tipos de computadores. Hasta que llega un momento en que IBM decide hacer su propio computador personal, quiere entrar a este mercado, y ellos querían tener un sistema operativo como el CPM. Y hablaron con la gente de Microsoft y los de Microsoft lo mandaron a hablar con el creador de CPM y hubo un impasse que hizo que ese negocio se cayera. Y ahí volvieron a hablar con Microsoft y lo que hizo Microsoft fue comprar un sistema operativo que era tipo CPM y lo empezó a modificar y ese sistema operativo después se le llamó DOS. Ese es el famoso MS-DOS o Microsoft DOS. Avanza el tiempo y entre Microsoft e IBM se ponen a construir una interfaz gráfica para DOS. Parte todo bien, todos amigos, hasta que llega un momento en que se deciden separar y el proyecto se divide en dos proyectos. O sea, el proyecto de interfaz gráfica para DOS se divide en dos partes. Por un lado, Windows, que es lo que conocemos hoy día, y por otro lado, OS2, que básicamente era parte de Windows con otro sistema operativo que no era de OS, sino que era el mismo OS2 de IBM. Y eso fue más o menos, tiene que haber sido por ahí por el año 91, 90, 91, finales del 80, inicios de los 90. Y después Windows pasó por hartas variantes y que siempre dependieron del sistema operativo de OS, hasta que llegó un momento en que pudo correr por sí mismo y al día de hoy no requiere DOS para poder funcionar. Y es lo que están usando casi todos. Eso. Ya, perfecto. Está sí. Clarito. Ahora está bien, ¿no? La conexión. Parece que sí. ¿Qué era? Sí, me tuve que conectar por el móvil porque el BTRO ahí estaba fallando. Ahí está, entonces... Más bien la base. Entonces ahora, ahí también está Next, entonces, ¿no? O lo mencionaste. Ya, cierto. No llegó a esa parte. Por otro lado, mientras IBM avanzaba por su lado, Apple avanzaba por su propio lado. Apple y otras compañías, lo que hace que el único sobreviviente de ese tiempo es Apple. Estaba también Atari. Atari y Apple tenían sistemas operativos propios, sistemas operativos gráficos, y Amiga también, como era Amiga, también tenía, que no sabía ahora. Tiene el sistema operativo gráfico propio. De hecho, el sistema operativo de Amiga fue el primer sistema operativo multitarea
y multimedia que existió. Algo así como con casi 10 años se anticipó al resto de las otras empresas, ¿ya? El sistema operativo de Apple, por ejemplo, no permitía multitarea y era muy limitado en cuanto a memoria y capacidad gráfica casi nula. Pese a que hoy día se le reconoce como el inicio de la interfaz gráfica, pero eso es como un poquito de posverdad, diría yo. La cosa pero, es que, ¿de cuál estamos hablando? Del de Apple, el Mac OS. Mac OS, ese, antes de lo que conocemos hoy día. Está hablando del año 80, más o menos. Mac OS okay. Del año 80. El Macintosh, por ejemplo, una máquina en blanco y negro, resolución simple, y tenía tan poca memoria que en realidad no tenía sentido hacerlo multitarea. Oye, Franco, ¿ya? Me hiciste proceder en el tiempo y cuando uno estaba buscando computadores en el diario, no voy a decir el que miente, pero bueno, en el diario, y estaba, uno buscaba en los avisos económicos 286. 386, 286, monocromo. Claro, eso un poco después. En el caso de Apple llega un momento en que todos conocen la historia de que Steve Jobs se va de Apple y él decide crear una compañía nueva. Y esa compañía es la que se llama Next. Y en su compañía crean un computador y un sistema operativo para su computador. Entonces ellos detectan que hay un área de mercado que no está cubierta. Y el área de mercado de las personas que trabajan con computadores, pero en trabajos muy específicos, que en ese tiempo se le llamaba las estaciones de trabajo, que era gente que trabajaba en área científica, pensemos en ciencia, tecnología, arquitectura, diseño industrial, ingeniería. Ese era el mercado de la gente de Next, eso es lo que ellos querían. Entonces crearon, para no partir de cero, hicieron un sistema operativo basado en Unix, con una interfaz gráfica usando como los últimos avances de la época. Y el sistema operativo Next llega un momento en que Apple lo compra, porque el sistema operativo de Apple ya no daba para más, ya no podían avanzar con él. Y lo que hacen ellos, en vez de crear un nuevo sistema operativo, Apple compra la compañía Next para traerse el sistema operativo Next. Y cuando los compra, obviamente se traen a la compañía y se traen también a Steve Jobs. Y ahí es cuando Steve Jobs vuelve a la compañía. En gloria y majestad. No tanto, porque tomó algunos años. Eso fue el año 97 más o menos. Y el Next se afirmó con ellos como el año 2000, diría yo. 2000-2001, o sea, unos 3 o 4 años después. Y el Next es la base de lo que hoy día conocemos como OS X. Y asimismo es la base de lo que hoy día conocemos como iOS, que es lo que se usa en los iPhones. Ya, eso. Entonces ahí empieza un poco la evolución. Entonces, ahora sí vamos a lo que estaba tratando de preguntar antes que se me empezara a cortar como a cada rato. Estamos hablando en todo este rato a lo que tiene que ver con los sistemas operativos de escritorio. Todavía no nos metemos en teléfono ni nada, estamos hablando de los principios. Y desde ese tiempo a esta parte, sobre todo los que venimos usando computadores hace mucho tiempo, usábamos sistemas o elegíamos sistemas que podían ir desde el más masivo como Windows, tal lo mismo que estabas comentando tú como Mac OS X, que es la, digamos, es ya la versión gráfica más pulida que comentabas tú, y por supuesto Linux y todos sus sabores, como le dicen a todas las distribuciones que existen de Linux. Entonces, ¿qué les parece si vamos haciendo rápidamente, porque ya estamos a una altura donde todos conocen, cuáles son las características principales, digamos, lo más destacado de cada uno de esos sistemas operativos, tanto como en historia como también en las posibilidades que se tienen en cada sistema? No sé si podemos partir por... No le voy a preguntar a Samuel por dónde, porque vamos a partir por Linux, pero Franco o José, para que alguno tire la primera piedra. Claro, José. Justo estaba desconcentrada. estaba preguntando por los sistemas operativos de escritorio. Sí, básicamente, ¿cuál sería las descripciones breves, pero cuál sería un poco la característica y la gracia de que tiene cada uno de los sistemas, en este caso Windows, Linux y Mac OS? Ya, mira, yo en lo personal describo que todos los sistemas operativos son para gustos personales y para diferentes tipos de usuarios. No hay uno que sea mejor o sea peor que otro, sino que usuarios con diferentes necesidades.
No sé si en ese sentido los chicos comparten mi opinión. Samuel. sí, no, o sea, es que depende, porque hay efectivamente más que gusto es por el por necesidad. Por ejemplo, yo no puedo convencer a, no sé, X empresa de que use un sistema operativo si lo que está buscando en realidad, más que le funcione o no le funcione, esto es una... Voy a dejar de ser el Dr. Linux en este caso, sino que voy a ser Dr. Neutral. Lo que busca comúnmente el usuario final es, más allá de que le funcione, que alguien le responda. Claro, lo que pasa es que ahí estamos, lo que estábamos hablando era como el enfoque a nivel de usuario, porque claro, si a mí me preguntan sistema operativo para empresas, yo lo primero que voy a decir es Red Hat. Vuelvo. ¿Y por qué diría Red Hat? Porque está certificado para para el hardware, porque tiene soporte, porque hay certificaciones, etcétera. Pero a nivel de usuario era como a donde iba mi comentario. Sí, pero ojo, por ejemplo, ahí hay un detalle. Ya lo mencionó Samuel, probablemente tú también, José, recién lo mencionaste. Se arrancó un gato. Ah, ya lo agarraste. Ya lo agarré. Mira. Ya, perdona. Dale, José. O sea, no sé si habían terminado, pero lo que quería decir era... Sí, lo que pasa, Samuel, es que te... lo repito. En el fondo yo decía, claro, que estábamos hablando a nivel de usuario común y silvestre. Porque si a mí me preguntan hay algo corporativo, yo lo primero que recomendaría es un Red Hat, y lo recomendaría porque están certificados para X o Z hardware, porque hay soporte premium, no sé, existen las carreras como Red Hat para certificarse, son estándares, no es como que sea la única, que voy a instalar un sistema operativo y el único que lo va a saber utilizar es la persona que lo instaló, sino que está estandarizado para que cualquier persona que sepa de Red Hat lo pueda utilizar. Así es. Pero ahí con el soporte hay un tema también que es muy local y tiene que ver con el soporte, sobre todo, por ejemplo, para usuario, que tiene que ver con, a ver, para ser súper honesto, yo creo que mucha gente durante el periodo 90-2000 usaba en muchos casos versiones piratas de el sistema operativo más conocido en este caso, que era Windows, sin tener obviamente conciencia o conocimiento de Linux. Yo creo que la piratería es más que nada como de esta zona. Por eso, espérate, si quería llegar a eso. Entonces, nosotros hablar de soporte hoy día, como que no lo tenemos muy incorporado en nuestra, bueno, a lo mejor nosotros sí en lo particular, pero mucha gente no tiene incorporado que, por ejemplo, si tienes un computador con una licencia, que hoy día casi todos vienen, la mayoría, no todos, pero vienen con los sistemas operativos preinstalados, por lo tanto vienen con licencia, o también uno puede ir comprando, y hoy día ya es más común comprar la licencia, tienes derecho a soporte. Entonces hay muchas preguntas que tengan que ver con el sistema operativo también, o sea, no vas a llamar al productor o más bien a la compañía que te da el sistema operativo Microsoft para preguntarle sobre un producto Adobe, ponte tú. Ahí tienes que preguntar sobre el soporte de tu sistema operativo. Pero nosotros como usuarios básicos, creo que por lo menos acá en estas latitudes, como decía José, no estamos acostumbrados a utilizar soporte, siendo que lo traen los sistemas operativos cuando tú los compras. Sí. Oye, acá Juan Andrés pregunta que si se podría poner en las empresas estatales Linux. Respondiéndole a Juan Andrés, hay muchísimas empresas, o sea, en realidad mucha entidad de gobierno que funciona bajo CentOS, bajo Red Hat. He visto también Debian, son los menos, pero normalmente están entre Red Hat y CentOS. Ah, y Fedora. Sí, es que ahí hay que distinguir entre sistema operativo servidor y escritorio. Estamos hablando de escritorio. Obviamente, si te hay el sistema operativo servidor, lo único que vas a encontrar con Windows es algo con Active Directory. Y algún SQL Server, pero también gracias a Microsoft tiene SQL Server corriendo en Linux ahora. Es más, en Docker también, por si acaso.
Ah, mira, acá Víctor Sadera coloca un comentario bien atingente aquí. La barrera para OS X y GNU Linux, digo, es el usuario y el mercado. Todos los equipos se venden con Windows y los cursos de ofimática o de otra rama los utiliza en base a Windows. De hecho, ese comentario tiene que ver un poco con lo que hablabas un rato atrás cuando tú antes comprabas un computador, y creo que todavía traen, cuando dices free de OS, creo que es un Linux muy recortado, ahí corríjame si me equivoco, pero básicamente, ¿por qué, por ejemplo, no traen directamente instalado una distribución de Linux? Como yo sé que a algunos no les gusta por acá, pero como Ubuntu o algo que sea fácil de utilizar. Y los sistemas, me refiero a los computadores que no tienen, no traen la licencia de Windows. Ahí, ¿por qué será? ¿Hay algo de mercado o es simplemente para que compren Windows? O sea, es que hay varios casos ahí, como que no se puede tampoco generalizar. Hacer una especie de blanco y negro, claro, generalizar. Por ejemplo, hay marcas que venden equipos con Windows y también ofrecen versiones de sus equipos sin sistema operativo. Y para no venderlo sin nada, incluyen el sistema operativo free de OS, que es básicamente una versión gratuita de OS. Pero también hay fabricantes que venden equipos con Linux. Lo que pasa es que aquí en Chile me parece que no hay. Pero afuera tú puedes comprar equipos, por ejemplo, Dell tiene ediciones especiales de sus equipos con Linux. Tienen uno que es bastante popular, que es el XPS, que es Dr. Linux, me parece que tuvo uno de esos. Que ese tú lo puedes comprar con Linux, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esos casos son los que el usuario decide que quiere usar Linux. Y se asume por defecto que el usuario lo más seguro que puede usar es Windows. ¿Por qué? Tú tocabas el tema del soporte, pero el soporte que la gente usa generalmente es para problemas como muy especiales, problemas muy específicos. Y lo típico es que la gente que no maneja mucho computación le pide ayuda a alguien cuando tiene un problema. Y cuando le pide ayuda a alguien, le va a pedir ayuda al que está más cerca, ya sea al primo, al vecino, al compañero de clase. Y como todos saben usar Windows, e incluso los que no usamos Windows, de alguna forma lo sabemos usar porque alguna vez lo usamos, esa ayuda siempre está disponible. En cambio, en Linux es mucho más difícil que tú puedas tener un vecino, un primo o algo así, que también use Linux y que te pueda ayudar en caso de encontrar un problema. Entonces, yo creo que ese es como el tope eterno, que independiente de que Linux lo puedan hacer fácil de usar, siempre está ese problema de que al momento de que tú necesitas ayuda, tienes que preguntarle a alguien. Por ejemplo, Google tiene los equipos Chromebook, que básicamente son Linux. Pero ellos lo han adaptado para que tú puedas usar las aplicaciones de la web principalmente, no aplicaciones nativas. Entonces, por ejemplo, en un Chromebook tú difícilmente te vas a poner a hacer producción musical, por ejemplo, por dar un caso. Y para producción musical, si bien tú puedes usar un sistema como Linux, igual en algún momento puedes necesitar ayuda y ahí la ayuda no la va a tener cerca. En cambio, OS X es como la mejor opción hoy día para producción musical, aun cuando hay gente que también hace producción musical con Windows, así como los que no quieren usar productos de Apple, por ejemplo. Pero ahí tiene que ver mucho. A ver, no, dale. Resumiendo, tiene mucho que ver con qué personas están cerca tuyo para poder ayudarte, el sistema operativo que te conviene usar. Pero claro, es que ahí te fuiste a un detallito que lo encuentro re importante, que para ciertos usos también las compañías que proveen hardware, por ejemplo, las interfaces y aplicativos también, tienen, a veces lo desarrollan para una plataforma en específico y no para otra. Entonces también estás en el ejemplo. ¿Ah? Justo un tema polémico lo que estáis comentando. Porque, por ejemplo, yo tengo una interfaz de audio profesional, una interfaz M-Audio, ¿ya? Que tiene múltiples entradas, múltiples salidas, tiene salidas y entradas digitales, etc. Y esta interfaz, Apple o el OS X la dejó de soportar. Yo ya no puedo usar esta interfaz en OS X desde hace unos 5 años atrás. Y en Linux funciona sin ningún problema. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿hasta qué significa el soporte del fabricante? Porque en este caso el fabricante no la está soportando. Y el sistema operativo, que supuestamente es el mejor para estos casos, tampoco la está soportando.
pero Linux, que supuestamente no tiene soporte, sí la hace funcionar. Entonces pasan también ese tipo de cosas. Sí, po, pero es un tema un poquito más rebuscado, pero sí, po, funciona. Oye, chicos, por acá, espérame un segundo, Alejandro. Ricardo Reyes decía, recuerdo un tiempo que se vendieron con Ubuntu. Yo también me acuerdo de que se vendieron estos como mini notebook, no me acuerdo qué nombre tenían, que venían netbook con diferentes versiones de eso, los netbooks, que desaparecieron de un día para otro del mercado. Sí. Esos venían con distribución, o sea, con diferentes distribuciones de Linux. Y la gente, así como siempre, andaba buscando a alguien que se lo cambiara. Y el hardware del netbook no permitía instalar, por ejemplo, un Windows. Sí, acá dicen las tablets mataron los notebooks. Ya, oigan. Tenemos que despedirnos, llegamos a la hora, sabíamos que iba a haber una parte 2, esperamos que esté todo el equipo presente en el próximo programa para que también hagamos más discusión, porque acá están todos los sabores presentes, usuarios de Mac, usuarios de Linux, usuarios de Windows. ¿Hay alguien de Windows? No hay alguien, sí. Parece que no. Queda mucho, ¿sí?, todavía. No, te digo que queda mucho todavía porque sistema operativo hay para todo, incluso, faltó Cisco, que hace equipos, sí, de networking, tiene un sistema operativo que se llama iOS, de antes que iOS. Oye, también. No se vayan para las palmas. No. También los que están, los que vienen al programa hoy día, si quieren enviar preguntas o si quieren que hablemos de un sistema operativo en especial, nos dicen más. Por ejemplo, harto mencionado que son interesantes, que no son tan conocidos, QNX y VOC, que si quieren podemos hablar de eso también. Exactamente. Sí, esa es la idea del programa. De hecho, mira, vamos a leer el último aquí. Hola, Mauricio Aliaga dice, hola, para mí es muy importante el paquete de Adobe y no tiene soporte en Linux, así que mi computador principal es Windows. El resto lo tengo con Linux. Bueno, Adobe también trabaja muy bien en Apple, pero obviamente es decisión de cada uno para funcionar. Ya, no tenemos que ir, así que vamos rapidito con la salida. Josefina Constantine. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Vienen varias partes más de sistema operativo. Vamos a estar atentos a todas nuestras redes sociales para que nos comenten de manera más ágil qué es lo que les gustaría escuchar. Y les voy a pegar de nuevo el link de la ECO para que vayan a votar por el eslogan del 2021. Perfecto. Oye, como dice Ricardo Reyes, vamos a dejar un tweet y también en las redes sociales fijado para que hagan los planteamientos y preguntas que queremos para el próximo programa el lunes a las 19 horas. Samuel Pizarro. Oye, gracias, agradecerle a todos los que estuvieron. Les pido disculpas por la semana pasada, pero no alcancé a llegar de la pega. Este jueves creo que voy a estar totalmente abandonado, así que no hay problema. Hay Dr. Linux con el mismo tema de la semana pasada. Perfecto, nos conectamos entonces también a Dr. Linux y Franco en la salida, que ya me están reclamando. ¿Nos vamos? Sí, dejen su pregunta en el tweet fijado que va a aparecer en el Twitter de Rocky. Eso, gracias por estar. En un ratito más, sí, gracias a todos por estar. Nos vemos, que estén muy bien. Próximo lunes, otro programa colaborativo de Rocket con sistemas operativos. Chau. Bye. Porque sabemos que la tecnología te puede ayudar, pero también puede ser un problema. Para que el usuario no sea el peor de los virus, o simplemente tener un espacio para conversar sobre tecnología, cada lunes a las 18:30 horas, Chile, en vivo y en directo, Rocky. Envíanos mensajes en nuestro chat o redes sociales con tus consultas y trataremos de ayudarte. Y tú también puedes ayudar. Rocky. La tecnología, en palabras simples.